Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir y disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Esto es Independiente frente a Lanús. Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. A mi lado, el señor Diego Latorre. Hola, Rodo. Una felicidad de estar acá. Un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. ¡Otro impacto! Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no es tan fino para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. ¡Qué calidad! ¿A dónde enviará el balón? ¡Ahí va el balón! Se la saca de encima. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gran oportunidad! ¡Qué buena tajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Metió el disparo. Centro al medio. Cabecea, puede ser. Le queda justa. ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Una confusión imperdonable en el área. Entre el arquero y los defensores le dejaron el gol ahí, en bandeja. Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. No puede hacer pie. Lo toca, sí. Es falta. Cerca, cerca, cerca. Muy cerca. Contragolpe. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Sacan el balón y respiran por el momento. Saca el balón y aleja el peligro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¿A dónde la va a mandar? Se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima, de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! El gol llegó muy rápido, enseguida nomás, tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones.
Solo hacía falta que la empuje, que la sople. Se la puso como con la mano en la cabeza. Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Es un partido de ida y vuelta, parece una película de acción. La va recuperando. Siguen atacando con profundidad. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Está buscando meter el balón. Levanta la cabeza y mira. ¡Tira! ¡Ahí está el cabezazo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Independiente es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Lanús hoy no podrá contar con uno de sus jugadores por haber sido expulsado el último partido. ¿A dónde va? Pase largo por arriba de todos. Se hacen compactos, se cierran, bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale, veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Está solo. Corre y sigue, ahí va. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Viene el centro sobre el área. Buen despeje, estuvo rápido y atento. ¿A dónde enviará el balón? Cuidado que puede terminar en gol. Mete un centro, se eleva y cabecea. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Vuelta y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable. ¿Cómo lo iba a errar después de ese centro? Le rebotó la pelota en la cabeza. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Está ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Abre juego y lateraliza el ataque. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Levanta la cabeza y mira. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. ¡Impecable! Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Nos metemos en los últimos 5 minutos. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Viene con pelota dominada y la pica. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! Emocionante. Después de ir perdiendo, remontaron el partido y se llevaron un triunfo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Esto es un Turipa frente a Lanús. Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. A mi lado, el señor Diego Latorre. Un placer saludarte, Rodo. Hay muchísima expectativa por este encuentro. Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Un Turipa frente a Lanús. La tira larga cerca del área. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. Ahí va solo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¿A dónde la va a mandar? Viene el centro sobre la... Ahí está el cabezazo. ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Golazo! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Allí está quedándose con la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué buena pelota! ¡Ven, tremendo cabezazo! Atención, pelota al área. Balón largo por arriba. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta. Y ahora se pone 1-0. Levanta la cabeza y mira. La juegan profundo por afuera. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Está generando un buen ataque. ¿A dónde enviará el balón? Cabezazo terrible. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Gran oportunidad! Cuidado, que puede terminar en gol. ¿Dónde va? Centro al área. ¡Cabecea, puede ser! Erraron otro cabezazo. Erraron, pero crearon varias oportunidades por afuera. Y eso es una buena señal. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Sector izquierdo, buen pase. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Pase largo por arriba, enorme cabezazo. Gran salvada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Cuando el reloj marca 45 minutos, ya ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima.
El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. Lanús se va al descanso ganando 1-0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Se la saca de encima. Están suspirando del alivio. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Esta es una larga carrera. La mandan hacia adentro. Pelotazo largo por afuera. ¡Qué bien se escapó! Levanta la cabeza y mira. Pasó muy bien. Está habilitado. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. ¡Le pegó al arco! Sin problemas la atajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. ¿A dónde enviará el balón? Traba, lucha y gana el balón. ¿Cómo lo anticipan permanentemente? No lo dejan pensar, no lo dejan jugar. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Pelotazo al área. Saca el remate. Pudo ser, amigos. Qué pena, una lástima. Pero qué bien le pegó. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad, Diego, claro. Amontonó a todos en ese sector. Se ve que el técnico le preocupa el juego aéreo del equipo, ¿no? Sí, es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. Al ver que el equipo... ¡Metió el disparo! Por favor. Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Un Turipa hace otro cambio de manera consecutiva. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Lanús amplía la ventaja, 2-0, amigos del fútbol. Pase largo hacia la zona del córner. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Recibe el pase en el arco. ¡Qué impacto! El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón. Seguramente quiso meterla en el ángulo, pero le faltó control. La orden
orden del árbitro. Se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó.